Esta búsqueda llegó a mí como todas las cosas, o por lo menos como creemos, por casualidad. Pero realmente nada es casualidad. He sido muy distante con mi familia paterna, pues veía en sus comportamientos algo de superficialidad y no sentía que existiera en ellos algo que pudiera unirnos más que la sangre. Sin embargo, cuando me adentré en la búsqueda me di cuenta que no solo la sangre nos une. Estoy atada a Doña Mariela, o mejor dicho, a mi abuela, y a muchas otras mujeres por un hilo de desigualdad en nuestra sociedad. Históricamente, el cuerpo de las mujeres se ha visto inscrito por un sello de propiedad privada, casi siempre en manos del patriarcado. Durante toda la existencia y en la gran mayoría de culturas, han tenido y tienen a las mujeres subyugadas bajo el régimen machista. Las que logran levantarse en contra de tales cadenas podrían terminar cuando menos castigadas, y no solo físicamente por su aparente dueño, sino también por la sociedad. De las manos de los padres se pasa a las manos de la pareja, novio, esposo, marido, amante. Es un hecho que llega hasta los lugares más recónditos del planeta, que hacen que las mujeres víctimas vivan bajo el mismo techo con sus victimarios. Aquellas mujeres presas del amor enfermo, de ese de donde dejas de amarte por amar, respirar, existir y vivir para otro. Nosotras vivíamos en una finca en Betania, Antioquia. Allá se alimentaban 33 trabajadores. Resulta y sucede que cuando ya se llegaba el fin de semana, mi papá se iba para el pueblo. Cuando mi papá llegaba del pueblo, ya llegaba borracho. Mira pues, entonces mi mamá le tenía que tener la comida precisamente a la hora que él llegara. Si mamá no le tenía la comida ahí mismito servida, mi papá lo primero que hacía era cogerla con un surriago y le daba con el surriago que arreaba las bestias, la guindaba a surriago y la cogía del pelo. Mi mamá se fue para donde una vecina y nos llevó y allá me conocí yo con él. Y vea dónde llegué. Se tenía que quedar callado, tanto los muchachos, Ricardo, Albert y todos los muchachos de la casa, guindándose en la machete con él. Imagínese. Y nosotras todas calladitas porque ninguna podíamos hablar. Entonces, eso se volvió una mazamorra. Nosotras nos íbamos para los cafetales. Mi hermano quedaba con mi papá y dándose en plan. Y entonces ya el problema paraba ahí. A la mitad de semana, mi papá se volvía para el pueblo a acabar de ajustar para traer el mercado para la semana de los trabajadores. Resulta y sucede que cuando ya descargaba el mercado, volvía otra vez a coger a mi mamá. Ya luego la metía a la cocina. En la cocina había un granero donde se guardaba el mercado. Entonces ya mi papá la obligaba a que se tenía que dejar comer de él. Entonces mi mamá le decía que ya no quería, que mire que había muchos chiquitos, que mire que esto y que lo otro. Y entonces ya nos mandaba a nosotras para un potrero. A todas nosotras nos arriaba a punta de surriago para un potrero. Ya él comenzó a enamorarme por cartas, porque escribían muy bonitas, cosas muy lindas, que si todo eso se cumpliera, vea, la vida sería un soplo. Y mamá en ese granero se tenía que dejar desnudar a él y él comérsela así porque tenía que ser lo que él dijera. Lo que él dijera y mamá ahí agachadita. Ya por ahí el viernes o el sábado llegaba mi papá y nos hacía coger las gallinas. Y cogía las gallinas y cogía una gallina así y se la tiraba a mamá a los pies. Y le decía, Mariela, mira, esa gallina es para que la arregle porque es que hoy viene Julana. Y la Julana que él llevaba era la moza de él. Y yo la tenía que atender bien también para escaparme del problema con él. Y llegaba la señora en una bestia, llegaba él y mamá tenía que llegar y servirle el mejor sancocho a la vieja, aún mamá sabiendo que era la moza de él. Nosotras ni podíamos arrimar porque ahí mismo nos guindaba correa. Fue un hombre muy cumplido con el hogar, que fue recia. ¿Qué hacíamos nosotras? Salir llorando para la cocina. Y mamá nos veía llorar y mamá y no podía hacer nada. Porque si mamá decía, vea, usted cómo se le ocurre esto y que lo otro, ah, no. Ahí chupaba a mi mamá también. Porque es así que le daba duro. Y me insultaba muy feo, eso sí tenía él también, me insultaba muy feo. Llegaba mi papá del pueblo y cuando veíamos que asomaba la bestia por allá, teníamos nosotros que arrancar en pura hijo madre a llamar a la una, a doña Mariela, a doña Luciola, a que fueran a auxiliar a mi mamá porque mi papá ya matándola.
para sentirse en hombres, para sentirse en hombres. Porque si no eran, no eran hombres. Cuando mi mamá se ponía a llorar, entonces mis hermanos, o sea, a mí me da mucha cosa contar, pero bueno, mis hermanos se metían a defenderla, empezando por su papá. Su papá la cogía y le daba plan. Entonces mi hermano llegaba y la cogía y se ponía a, como quien dice, de mí a mí, con un machete. Nosotras pequeñitas nos poníamos y corríamos en el cafetal, a escondernos en el cafetal para que no la maltratara. 27 años duré con él. Mire, un día cualquiera, ya cuando ya él ya se fue como empeorando ya como la salud, una cosa y la otra, nosotros lo primero que hacíamos era, ay, ojalá mi papá se muera. Ah, pero para mí fue un trago muy amargo. Y el día que murió, pues le digo la verdad, yo fui una y yo sé que mis hermanas, a ninguna, tanto ni a mi mamá ni a nosotras, mis hermanas, nos dolió la muerte de mi papá. Porque la muerte de mi papá fue un descanso para nosotras. Ay, no, para mí fue muy duro, la muerte de él fue muy dura. Le digo tanto como esto, que me hizo más falta él que mi mamá y mi que mi papá. Me hizo más falta él. Una decisión de una mujer por liberarse de sus verdugos puede costarle la vida. Día a día mueren valientes, valientes que denuncian poniendo en riesgo su integridad solo para que otras no callemos, ante la mirada fría e incrédula del Estado, que sabe cómo detener un fenómeno desbordado. Ana Ospina Cea se encontraba en su vivienda en el barrio San Pablo, en el nororiente de Medellín, cuando su excompañero sentimental llegó al lugar y le disparó en varias ocasiones. Bueno, algo anda mal en Medellín, donde casi todos los días una mujer aparece muerta, tirada en una acera o incluso abandonada en un basurero. A continuación son muy fuertes. Se trata de un video difundido a través de redes sociales donde una mujer es golpeada supuestamente por haber cometido una infidelidad. De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió en algún lugar de Guerrero. Así era Lorena, así, deshecha, la dejó su pareja antes de matarse delante de ella. Primero la golpeó casi hasta desmayarla, después la ató, la rapó y la quemó con una plancha. Tuve un episodio muy fuerte de violencia familiar porque sufrí pues una fractura y todo después de que mi pareja me golpeó, me fracturó una pierna. Y pues no, me cambió absolutamente la vida eso, porque pues me tuve que alejar de él, tuve que dejar mi trabajo, fue pues un caos total. Usó su implemento de trabajo, una trompa, para atacar. Sin parar, le dio 40 golpes en la cara y la cabeza, tan fuertes que la joven no podía defenderse. Mi mujer llegaba, pues estaba tomando mucho trago, ¿cierto? Y yo tenía ese día una fiesta y él no quiso ir conmigo. Y cuando yo llegué de la fiesta, estaba tomada, estaba muy enojada porque yo me había ido con mi familia para allá. Me golpeó la cara, puso puños en la cara, me tiró al suelo, me daba patadas y yo al caerme al suelo me golpeaba la espalda. Entonces uno solo se protege la cara y me golpeó pues por todo el cuerpo. Imagínate, me quebró una pierna, me fracturó una pierna. Y terminó pues muy mal, se le fue la mano porque estaba muy, no sé, borracho, drogado. Porque nunca había sido así pues tan terrible las otras dos veces que me habían pasado. Quizá por eso permití que llegara hasta ahí porque nunca había sido así. Y uno, o sea, se siente uno muy solo porque, o la gente hace sentir que uno es como culpable de eso que le está pasando. ¿Qué? Bueno, en lo particular, no fue netamente en la calle, fue en uno de los salones de clase, donde tenía el típico compañero patán o morboso.
La primera vez sentí que la mano de él estaba que se deslizaba por la parte de la cintura de la mía. Y yo no sabía qué era y no hice nada. Solamente después me enteré que eso era, no tenía ni conocimiento. El mismo día, por suerte, se le ocurrió hacer lo mismo. Y ahí sí me paré y lo tuve que enfrentar y decir que por qué lo hacía. Y solamente trató de hacerme quedar frente a todos como que yo estaba loca. Entonces eso sí fue tras que algo emocional fuerte, fue como que quedé en ridículo porque nadie me creía. La sociedad, que nos tilda de locas, brujas, malas mujeres, putas, zorras, mujeres de la mala vida, indómitas, vagabundas, sucias, feas, indeseables, irreverentes, groseras, mujeres de la vida fácil, entre muchas más. Con un grupo de amigos a celebrar su cumpleaños, pero al parecer empezó a ser acosada por un grupo de hombres que también departía en el mismo sitio. Tuve esa confrontación con él, ya las cosas pasaron. Y cuando yo hablé, había sido que él había hecho lo mismo a 3 chicas más de otros cursos, pero en las horas de los recesos. Pasan y decían groserías, o sea, cosas muy fuertes. Y ya llegó un punto en que yo no aguantaba, no me gustaba. Y me giré y le dije, señor, usted ni con el pensamiento se le para, ¿sí? Al día siguiente, les notificaron que la joven, al igual que otra amiga, habían sido asesinadas. Bien, me paro y le digo, me paro así enfrente al conductor, donde va el conductor, en la ventana, y le digo, señor, no se olvide que usted puede ser mi papá. El panorama por feminicidios en Colombia es preocupante, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal. No los conozco, no recuerdo bien cómo eran sus caras ni nada, entonces pasan y uno de ellos me pregunta, me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije, ¿qué pasó? Pero, o sea, fue como de, le dije el qué pasó, como que me fuera indiferente, o sea, yo seguí comiendo mi empanada y solamente me volteé, dije, ¿qué pasó? Y me dice, ah, es que ¿me puedes decir tu nombre? Y yo, cuando me dices que si le puedes decir mi nombre, me volteé y agarré mi celular para mandarle mensaje a mi novio. Entonces fue cuando él se agacha y que me dice, por favor, dime, que no sé qué, ¿cómo te llamas? Entonces volteo y le dije, no te voy a decir, le dije, deja de molestar. Entonces fue cuando me agarra, uno de esos chicos me agarra y me intentó besar. O sea, yo lo único que hice fue, o sea, pues intentar zafarme y me zafé y tiré mi teléfono. Solo recuerdo que tiré mi teléfono. Entonces justamente cuando iba a agarrar mi celular para tomarles una foto, ellos se fueron corriendo y se subieron a una camioneta que pasaron por ellos en la esquina de, pues, de la parada del camión. Y, o sea, jamás lo volví a ver. Solamente lo único que tenía era como la impotencia de no, o sea, no poder haber hecho más, o sea, no sé, darles una patada en los huevos o no de algo, pero, o sea, tenía como que esa impotencia de no poder hacer nada. Aparte había gente ahí, ni siquiera, o sea, no, ni siquiera me ayudaron o me dijeron, oye, ¿estás bien? O sea, nada. De Bogotá, en donde hay indignación por la brutal golpiza que un hombre le propinó a su pareja en la recepción de un edificio. Jennifer Montoya está en el lugar. Jennifer, ¿qué hizo la gente que estaba en ese sitio? ¿Cómo está la mujer también? Infortunadamente, Mónica, le tengo que decir que nada, nadie actuó, nadie la ayudó y la mujer terminó con una brutal golpiza, 20 días de incapacidad. ¿Cómo de un momento a otro se convierte en una bestia? Porque es muy duro como desde un comienzo empieza con los apretones, con las malas palabras, con el solamente hecho de decirle a uno boba, a uno lo lastima. Cuando ya empieza la agresión física, uno quiere salir, pero siente que si se va a salir le va a fallar a ese amor que en algún momento quiso ser real, quiso ser verdadero. Pero cuando ya no ves escapatoria, cuando te ves con un ojo morado, con un labio roto, las piernas moreteadas o muchas otras cosas, tú te miras al espejo y dices, ¿en qué momento yo me convertí en esto? ¿En qué momento yo dejé que él me golpeara? Y él decía que me amaba. La fiscalía emitió una citación a una mujer para atender un caso de violencia intrafamiliar que ella había denunciado, pero lo insólito de esto es que la comunicación de la fiscalía llegó cuando la mujer ya había sido asesinada. Asimilar y seguir. Pero me hubiera encantado que todo hubiera sido mentira.
Yo quería seguir en mi mundo de fantasía con él. Yo quería seguir siendo su niña, como él me decía. Los golpes pasan, los moretones se borran, pero la sevicia con la cual se los hizo a uno nunca se olvida. En los últimos años de mi vida, he podido sentir la indiferencia frente a la violencia contra las mujeres. Y son muchas las historias de mujeres que han sobrevivido a muchos años de sometimiento, donde casi siempre los primeros fueron bajo la nube del engañoso y dañino amor que hace que obviemos lo más evidente. Estas mismas mujeres como Doña Mariela, mi amiga, la vecina y muchas más, luego se ven enfrentadas a amenazas de muerte, a vergüenzas públicas, desprestigios, violencias y manipulaciones psicológicas. Por eso hoy decido relatar estas historias. Paradójicamente, las mujeres mueren por miedo o por no tener miedo. Pienso que se necesita que las mujeres nos reconozcamos, sepamos cuál es nuestra posición en la sociedad, en nuestro territorio, desde nuestro cuerpo hasta nuestro espacio. Por eso hoy decido relatar estas historias, para decirles que somos las fuertes e independientes, las contestatarias, defensoras de los derechos humanos, rebeldes en nuestra apuesta estética, y quizá también hubiésemos podido ser hoy una cifra más de esas que por decidir defender su vida, la perdieron.